Bueno, aproximadamente tenemos con esta problemática alrededor de unos 7 u 8 meses, más o menos. No, yo no he visto de la alcaldía, que es el que compete esta situación, acercarse hasta la comunidad para restaurar este grave problema que tenemos aquí en la comunidad. La mayoría de la gente, de los vecinos, se quejan, pero ¿qué pueden hacer los demás si la institución que le compete esta situación no se ha presentado para resolver el problema? Y bueno, ellos tienen... el quehacer de la vida diaria no se pueden parar porque tratan de desviar a un lado para seguir en sus funciones buscando el pan nuestro cada día. Sí, le hago un llamado al alcalde de Velázquez para que por favor se aboque pues inmediato a resolver este grave problema que tenemos que dar como los otros segundos en Avenida 2 con calle Venezuela, por favor. Completamente, el tren delantero siempre sufre. Bueno, el llamado es a la gobernación, a la alcaldía, a quien le competa. Que por favor se busquen, porque la verdad es que la ciudad está en caos. Este problema tenemos nosotros hace más de un año. Un año, aquí vino un ingeniero de obras públicas a componer, echarle asfalto a la broma esa. Y le dijimos la opinión de uno. Entonces resulta que él dijo que no, que todo era mundo real para la obra pública. Nosotros le dimos la forma. Usted hace una Y para allá y nosotros limpiamos la alcantarilla y todo. Yo he tenido la certeza, la tarea de averiguar de dónde sale esta agua y es un vecino nuestro que al inicio de la calle tiene problemas con su tubería y tiene meses botando agua para la calle. Esa agua, presumo que son aguas blancas, pero tiene también las cañerías de su casa tapadas, pues el agua sale para la calle. Entonces, como puedes notar, la capa asfáltica ha crecido y por ende aquí al final de la cuneta el agua se queda estancada. La consecuencia son ya los huecos y también la problemática es que se acumula el agua y forman zancudos, plagas por la acumulación de agua, ¿ves? Entonces, claro, el llamado es para las autoridades competentes que se aboquen a solucionar el problema, pero la raíz del asunto es esa casa que está desechando agua para la calle. Yo hablé con Consejo Comunal y todo eso, están tomando carta en el asunto, pero bueno, como puedes ver, todavía no han resuelto nada.